Hola amigos, bienvenidos a Rock and Play. A pesar de que tenemos un montón de vídeos sobre cómo ajustar los diferentes tipos de guitarra, en los comentarios siempre queda alguna dudilla, sobre todo, sobre el alma. Pues he hecho una selección y una recopilación de todas estas preguntas y de todo eso ha salido el vídeo de hoy. Las 10 preguntas habituales sobre el alma. Pues tomar buena nota porque empezamos con todas esas preguntas que nos habéis hecho a lo largo y ancho de todos nuestros vídeos. ¿Todas las guitarras llevan alma? Pues no, no todas las guitarras llevan alma. En especial las que traen cuerdas de nylon, no es habitual que las traigan. Sobre todo las que están construidas en España, porque dicen los constructores que pierden sonido, pues no suelen traer el alma. Para mí es un retraso, porque creo que el alma ofrece más beneficios que desventajas. Aún así, pues bueno, es lo que hay. Hay guitarras que las traen y hay guitarras que no. Digamos que el 100% de las guitarras eléctricas y de los bajos suelen traer alma, y en las guitarras acústicas hay un porcentaje muy pequeño, sobre todo en guitarras muy económicas, que no lo traen. Hay veces que no se ve bien y tenemos que buscar bien dónde está el alma situada. De manera habitual, tanto en guitarras eléctricas como en bajos, el alma o la entrada del alma suele estar situada en la parte de arriba, en lo que es la cabeza o la pala de la guitarra. Una vez es protegida o simulada o embellecida con este protector, que se puede quitar bien sea con la uña o bien sea pues desatornillando los tornillos que pueda traer, y aquí tendríamos la cabeza del alma donde podríamos hacer el ajuste. En mucha menor medida, si no tiene tapita o no tiene agujero en la parte de arriba, lo va a traer aquí. En algunas tenemos que desmontar el mástil o quitarle la pastilla, pero eso son las menos, sobre todo las guitarras tipo vintage, pues las que tratan de simular guitarras antiguas. Pero de manera habitual suele estar arriba, no suele estar aquí. Sin embargo, en las guitarras acústicas lo tiene dentro de la boca y suele estar pues muy visual. Pues con girarlo, ¿veis ese agujerito que se ve ahí? Pues ahí tendría la entrada del alma. Hay veces que me decís, pues es que mi guitarra no tiene alma y es guitarra acústica. Bueno, pues si no es económica, a lo mejor lo que lo tiene es muy adentro, muy en la parte de aquí. Y tendríamos que fijarnos bien, pues poner la linterna del móvil, girar mucho la guitarra para ver si está al final de lo que es la guitarra o al principio, según queramos verlo. Es poco habitual que las guitarras acústicas suelan venir con el alma aquí, pero bueno, puede ser. También hay guitarras acústicas que vienen con una tapita y no la tiene ahí. Tenemos que quitar los tornillos como las guitarras eléctricas, quitar la tapita o el embellecedor y ahí tendríamos el alma. ¿Es malo tener que ajustar el alma? Da igual que la guitarra sea nueva o que nunca te haya pasado. Ajustar el alma es algo normal, habitual y no es nada malo. ¿Puede ajustar el alma cualquiera? Pues si sois habituales del canal, sabéis que puedo ajustar el alma cualquiera siempre que sigáis los consejos que doy en mis vídeos. Siempre tenéis la opción de llevar la guitarra a un luthier, pero ajustar el alma es algo tan sencillo y tan fácil y que hace que no le pase nada a la guitarra, que yo creo que es algo que podéis hacer cada uno de vosotros en vuestra casa. ¿Cuál es el número de la llave de Allen que tengo que utilizar? Aquí os tengo que dar una respuesta un tanto general, porque las métricas son distintas, las métricas europeas a las métricas americanas son distintas, y luego la numeración depende un poco del fabricante. Pero dando una respuesta un tanto general, digamos que desde el 2,5 hasta el 5, más gruesa del 5 no se suele utilizar. ¿Dónde puedo conseguir las llaves Allen? Pues en principio las tiendas os las tendríamos que suministrar cuando compráis la guitarra. Lo que pasa que muchas veces pues las guitarras las tenemos expuestas y las llaves las solemos dejar en su caja. Y como al comprar la guitarra os soléis llevar la funda, pues no siempre os las damos y muchas de las tiendas ofrecemos el servicio de ajustes gratuitos. Entonces se nos puede olvidar, pero si tú vienes a la tienda y nos las reclamas, os las tenemos que dar. Que hemos comprado la guitarra por internet, que de segunda mano o se me ha perdido, pues en cualquier tienda que tenga una sección de bricolaje, pues seguramente podamos comprar un juego de llaves, por si no sabemos qué número es, y no debe de superar los 8 euros.
Prácticamente en cualquier lugar donde podamos encontrar un destornillador podremos encontrar un juego de llaves de Allen. Si no tenemos muy claro qué es una llave Allen, pues es una llave hexagonal. Podemos pedirlas también así, llaves hexagonales o llaves Allen o de Allen. ¿Cuándo debo de ajustar el alma? Ya os he explicado que el alma puede hacer que el mástil se nos doble hacia adentro, provocando que nos trastee en la parte de arriba, o que se arquee hacia afuera, dejando la altura de las cuerdas por el medio demasiado altas. Pues es que a mí me trastea en el traste 10. Pues si es en el traste 10, no es cosa del alma. Del alma es cosa a partir del traste 7 hasta la cuerda al aire, descendiendo en numeración o subiendo en el mástil o bajando, como lo queráis entender. Del traste 7, el 6, 5, 4, 3, 2, 1 o al aire. Si nos trastea en alguno de esos trastes, puede ser cosa del alma. No siempre, puede ser un traste que esté mal puesto y puede ser en una sola cuerda. No tiene por qué trastearme en todas las cuerdas. Eso también es una pregunta habitual. Cuando las cuerdas están muy levantadas y yo puedo meter casi un dedo pues en el traste 7, en el traste 8, lo que es en el medio, seguro que es cosa del alma, que está muy arqueado. Entonces la solución es ir apretando poquito a poco hasta que me empieza a trastear en algún traste de estos que os estoy diciendo. Comprobar en los cuatro primeros, pues habría, no haría falta que estemos bajando en todos los trastes y en todas las cuerdas. Y luego, con aflojar poco a poco hasta que deja de trastear, sería el ajuste mejor que nos permite el alma en nuestra guitarra. Lo estoy haciendo así por arriba, pero si el alma lo tiene la entrada en la boca o en la parte de abajo, ya sabéis que se haría pues por aquí abajo. ¿Hay que ajustar el alma con las cuerdas flojas? Pues no, tenemos que hacerlo con la guitarra totalmente afinada y además afinada en el tono en el que vamos a tocar de manera habitual. Lo que sí podemos hacer cuando el alma está en la parte de abajo es separar un poco lo que son las cuerdas con una mano para poder manejar la llave sin que nos dañe la cuerda. Y cuando el alma está en la parte de arriba, lo que sí podemos hacer es coger la tercera cuerda y llevárnoslo al hueco o al surco de la segunda, y la cuarta cuerda moverla al hueco o al surco de la quinta para tener aquí espacio suficiente para mover el alma o la llave de Allen sin que nos dañe pues o nos haga alguna muesca en nuestra guitarra. ¿Hay que hacerlo poco a poco y después esperar? Pues tampoco, no tenemos que mover un cuarto de vuelta y luego esperar dos horas antes de volverlo a tocar. El alma va a reaccionar en el momento en el que nosotros empecemos a girar la llave. Y hay veces que está el alma muy floja y tenemos que darle cuatro vueltas. Y hay veces que está demasiado dura y para lograr poner el mástil recto tenemos que darle tres vueltas hacia el otro lado. Evidentemente, prima el sentido común. Esto no quiere decir que podemos meter la llave y hacer guas, 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 guas un montón de veces. No, hay que meter la llave, modificar, mirar, meter la llave, modificar, mirar, ir viendo siempre el paso o qué dirección lleva esa corrección hasta que logremos dejarlo en el punto deseado. Pero si para llegar a ese punto tenemos que darle cuatro vueltas, no tenemos que esperar un ratito cada vez que le doy. Esto no quiere decir que pasadas dos horas le tenga que dar un repaso, porque el alma puede seguir sufriendo cambios hasta que se queda estabilizado. Quien dice dos horas dice al día siguiente o dice a los 10 minutos. Pero no tenemos que esperar cada vez que toquemos un poquito el alma, esperar a que repose para poder hacerlo. Hay almas que son antiguas y que aflojamos, aflojamos, aflojamos y al final pues nos podemos quedar con un trozo de varilla porque no llega a coger rosca, pero las modernas tienen recorrido sin fin y cuando termina de aflojar se queda como muy chicle, muy, muy blanda, parece que ya hemos llegado a su fin, pero si seguimos haciendo recorrido al final coge rosca y podemos seguir ajustando nuestra guitarra. ¿Se puede romper un alma y se puede cambiar? Pues se puede romper un alma, pero hay que estar fuerte y cachas para poder hacerlo. También, como os decía en la respuesta anterior, hay que tirar un poco de sentido común. Según vamos apretando nosotros con el alma, con la llave, vamos notando una resistencia, una fuerza, que cada vez es mayor y que llega un momento en que casi casi no puedo mover. Pues llegado a ese punto, quizá tenemos que dejarlo ahí, también depende un poco de nuestra fuerza.
pero se podría romper si llego a seguir tirándolo. Sí, ¿qué pasaría? Pues que llega un momento que el alma salta y hace ¡plas! Pega un chascazo, ya no va hacia ningún lado y el mástil, digamos, que ha ganado y se nos torcería. Pero más que la rotura del alma por fuerza, lo que solemos hacer es redondear la entrada del alma por no meter la llave bien o no meter la llave correcta y se nos hace redonda, con lo que luego ya no podemos hacer uso de ese ajuste. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Se puede cambiar el alma? Pues ya os he dicho que el alma está debajo del diapasón. Tendríamos que despegar el diapasón, luego veríamos un surquito que es donde iría el alma para poder sacarlo. Habría que hacer una obra de la leche, que además luego no nos asegura que podamos dejar o montar la guitarra bien, sin que se vea o sin que tenga fallos. En estos casos es mejor poder tener algún amigo o algún conocido tornero que se dedique o que esté especializado pues en tornillos o que trabaje el metal, como es el caso de mi amigo y alumno Óscar Esteban, que me ha sacado de algún apuro. Desde aquí te envío un fuerte abrazo y te doy las gracias públicamente por todos los favores que me haces, ya sabes. En este caso lo que hace mi amigo pues es pegar una especie de tornillo dentro del agujero, dejar una hembra, meterle un macho y pegarlo con un pegamento especial que me ha explicado muchas veces, pero que como me lo hace, pues yo hago oídos sordos, y al final pues mete una rosca aquí y se le queda una hembra de llave de Allen para que la tengamos apropiada y ya lista para poder modificarlo. ¿Las guitarras que no tienen alma van al infierno? Esta es una de las preguntas más simpáticas que creo me han hecho a lo largo de toda mi andadura en esto del YouTube, y digo, pues vamos a responderla. Bueno, pues si entendemos que el infierno, seamos creyentes o no, pues entendemos ese concepto como algo malo, pues las guitarras que no tengan alma o los instrumentos que no tengan alma, como instrumentos musicales que son y como algo bueno que son, nunca, nunca, nunca podrán ir al infierno. Lo que sí pueden hacer es dejarnos en la gloria cada vez que los toquemos. Creo que no me he dejado ninguna pregunta por responder. Aún así, pues como siempre, tenemos los comentarios para poder ayudaros y echaros una mano en lo que haga falta. Ya sabéis, no vamos a ir al infierno por tocar una guitarra, tenga o no tenga alma. Lo que sí tenemos que hacer es disfrutar de ellas y, como digo siempre, ser felices, porque es lo único que nos vamos a llevar en esta vida. Hasta el próximo vídeo.